chingareando en la mañana, como me gusta, cabrón. Ahora le sirvo el cafecito para que se le quite la cara de pendejos y de dormidos, cabrón. Entonces, ¿qué, patrón? ¿Usted dirá para qué somos buenos? ¿Qué son buenos, cabrón? Pues para echar bala, cabrón. Para eso los traje. No mames, mosquitos están, cabrón. Vamos a hacer que esta pinche desvelada valga la pena, cabrón. Ahí pues, como quedamos. ¿Y cuál es el plan, primo, o qué? Miren, pues el plan va a ser el siguiente. Estamos a solo 25 minutos del laboratorio del tostado. Vamos a llegar por nuestros huevos. Y nos vamos a presentar para que vean quién chingados somos nosotros, cabrón. Y les vamos a dejar una advertencia a estos cabrón. ¿Entonces qué? ¿Nos la ching... toda la merca? Pues no sé si nos vamos a ching... toda la merca, cabrón. Pero de que les vamos a dejar en claro que ya no nos van a ver la cara de eso sí lo vamos a hacer, cabrón. Oiga, patrón, disculpe, pero no se le hace que eso es arriesgar mucho. No, cabrón. El que no arriesga no gana. Que ni eso le pudiste aprender al Chema, cabrón. Ya viste que en el pueblo es pura gente tuya, Chema. Oye. Anduvimos caminando de arriba abajo y nadie enchistó ni dijo nada. Pues sí, pero no nos podemos confiar. Uno nunca sabe con qué nos vaya a salir el Ponce. Ese cabrón no sabe con lo que le voy a salir yo. ¿Cómo está mi jefa, Rojo? Pues bien triste, Chemo. Se ve que sí quería a tu jefe. Y pues ella se hace la dura, pero pues... se ve que le dolió el chico de la muerte de Joaquín. Pues cómo no le va a doler, güey. Si hasta a mí me dolió. Bueno, cabrón, pues voy a ir a verla. Dile, man. Se ve que también le pegó, ¿verdad? ¿Y a dónde fue ayer? Pues, ¿a dónde más? Se fue con la policía. Yo digo que le dieron su ajusticiada, ¿no? Porque quedó muy prendido el vato. ¿Cómo son chimoleros, cabrón? Oh, pues. ¿Yo qué? Güey. Pues, sí. No. ¿Quieres café o ya te doy de desayunar? Quiero saber cómo está, jefa. Pues, ¿cómo va a ser, José María? Esto que me lleva la ch... no sé ni cómo me levanté de la cama. Ay, jefa. Pues, así como se levanta, ¿no? Tira, pues uno se tiene que levantar y seguir adelante con su camino, jefa. No hay más. Eso es lo que tú crees. Pero el poder es más grande. Y no hablo del pequeño poder que te da traer una fusca. Yo hablo del poder contra el destino. El destino perro, como el mío, que siempre fue perder. Siempre. Primero perdí a tu padre por la bebida. Y luego, cuando parecía que todo se iba a acomodar, el destino me lo quitó y me dijo, tenga, vieja pe... para que vea que las cosas no van a ser como usted quiere. Vida. Y a ti también te perdí desde hace quién sabe cuándo. No, jefa. Usted a mí nunca me ha perdido. Y nunca me va a perder. Yo he estado ahí para usted desde que era morrito. Y así va a ser siempre.
Así es que no se entristezca por algo que no va a pasar. No es tristeza, Chema. Es miedo. Miedo a que llegue ese maldito día en que alguien cruce por esa puerta y me diga que ya te mataron. Ese es el miedo más perro. Ese es el maldito infierno con el que vivo todos los días. Vea, patrón. Esto está totalmente sembrado, de punta a punta. Mejor dicho, no hay manera que salga ni entre nadie vivo de acá. Yo espero, mijo. Patrón, ¿usted no cree que deberíamos avisarle al Chemas? Pues si se aparece por acá, ojalá que avise. Por su propio bien, ¿sí o qué? Ahí sí vamos a saber a qué es lo que está jugando el man con nosotros. Es que yo le digo una cosa, patrón. El que se atreva a entrar acá, ¿sabe qué? Va a salir explotado hasta la mama donde la tenga. Dame. Necesito gente que esté vigilando por todos los francos, ¿oíste? Bien, bien, bien camufladitos. Dale, a ver. Sí, señor, usted sabe cómo es conmigo. De matar a nadie, capo, hasta que yo dé la orden. Y si se ponen igual de que ayer, ahí sí, los roceamos a todos los hijos de la chica, ¿eh? Primo. ¿Qué hubo? Adelanta uno de tus hombres por el lado izquierdo. Mojote. Vete con los muchachos por el lado izquierdo. Ya nos vas contando. Bueno, mijo, usted lo necesito allá en la trinchera, ¿estamos? Hágale, pues, en la jugada. ¡Vélez! ¡Vélez! Venga. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó con Eleazar, hermano? Necesito que lo llame. ¿Qué pasó con la gente que iba a mandar? Pues, patrón, si usted quiere, yo lo llamo. Pero yo le digo una cosa. Esos manes están como a 12 horas de camino y están súper encamellados. Vea, yo le digo, confíe en mí. Con esta gente que tenemos podemos responder. No se ponga así, tranquilo. ¿Estás seguro? Sí, señor. No te va a pasar lo de la otra vez. Que acordate cómo te la coro, güey. Está fácil la entrada. No tienen a nadie en el perímetro. Está bueno, mojote. Síguete por el lado izquierdo y vemos cómo le entramos esos pe... Jefita, pues lo voy a dejar a varios muchachos extra para la seguridad, ¿eh? Por mí, llévatelos. Te hacen más falta a ti que a mí. Pues fíjese que no, aquí se van a quedar. Y nada más le aviso que ya hablé con la hija de doña Olga. Ella va a estar al pendiente de que no se repita lo de ayer. ¿Y cuándo hablaste con ella? Ahora resulta que a los bandidos les hacen favores los policías. No, pues si el mundo está al revés. Esa muchacha, hijo, es una buena persona. No la vayas a meter en tus enjuagues. Oh, qué la...
sea, de verdad que cuando usted quiere ver todo negro, no hay relámpago que le ilumine. Jefa, yo le voy a estar dando sus vueltas. Y voy a hacer que este lugar sea seguro para nosotros y para toda la gente. Se lo prometo. No. No, a mí no me prometas nada. ¡Avancen! Más que con cuidado, que estamos rodeados de minas, ¡órale, vengan! Bueno, señores, nos llegó visita. Ya como que se dejó uno. No sé por qué huele, pero a mexicano chamuscao. Nadie vaya a disparar hasta que yo le dé la orden. ¿Estamos? ¡Sí, señor! Tostao. ¿A poco así recibes a los amigos, Tostao? Ah, ¿otra vez usted, don Ricardo? Pues, ¿quién lo manda, hermano? Le dije que avisara para la próxima vez. Pues tú dices, o platicamos, o te llena de balazos, ¿cómo ves? Como quieras que quiero, pichurria. ¿A poco así recibes a tus mejores socios, No me di cuenta que así estás en tratos con el Chema. ¡Ea, Cucho! Yo trabajo con quien se me dé la regalada gana. Así que mejor devuélvase por donde vino o se atiene a las consecuencias, usted verá. Quiero me enojado con usted, jefa. Ya. Se hace que cuando está triste se encabó. Pero nada más le digo que yo también perdí a mi jefe. No sé si perdí tanto como usted, pero pues no son competencias, ¿o sí? ¿Entonces no vas a desayunar? No, no tengo hambre. Pero lo que sí quiero es un abrazo. Ya me voy. Dame un abrazo, ching. Jefa. A migajas, mejor guárdeselas. Malpario se trajo fue severo parche, hermano. Fue a buscar más gente. ¡Vea, Cucho! Lo mejor es que se abra, hermano. Le doy 5 minutos, usted verá. Vamos a caer por los lados. Y primero van a ir ustedes. A mí que vienen por toda la merca, mijo. Y el Chema nada que aparece, hermano. ¿Qué hacemos, patrón? Diga. ¿Sabes qué? Vamos a tratar de levantar toda la merca que podamos, ¿sí? Que todos se carguen lo que puedan. ¿Ah? Hágale, pues. Sí, señor. Voy a organizar. ¡Ey, pelos! Este venga. Mexicano me las paga porque venga, me las jóvenes. Paga este huevo. Piense lo que pueda. ¡Pero ya! Pues, vato, yo veo por los tuyos. ¡Aquí sigo, tostado! ¿Qué dices? ¿Lo platicamos? ¡O lo resolvemos de otra manera!
esposa. ¿Qué va a venir a Colombia? ¡No se me dieron la gana! ¡Tengo! ¡Tosto! ¡Responder a este malparido antes de que no vuelva a respirar! ¡Vámonos para adelante! ¿Sabe qué, Cucho? Si sale vivo de esta, acuérdese que no puede ir a un país que no es el suyo a creerse la vaca que más c... ¡Huepu!